La Copa Élite del voleibol en el área metropolitana se va a desarrollar con los 9 municipios que aceptaron nuestra invitación. El torneo va desde el día 20 de septiembre hasta el 3 de noviembre. El torneo tiene un sistema de juego de una vuelta todos con todos. Posteriormente, en una segunda fase, los 4 primeros equipos participan en un cruzado semifinal y los ganadores jugarán por la final, los perdedores por el tercer lugar. El sistema del torneo está planteado para jugarse una parada cada 8 días en un municipio. El día sábado se juega con la rama femenina y el día domingo la rama masculina. Vamos a iniciar en el municipio de La Estrella y la final se jugará en el municipio donde se haya tenido mayor desempeño, mayor público y una mejor organización. Esperamos la asistencia de todos los pobladores de cada uno de los municipios para que sea una compañía muy importante para cada uno de los equipos participantes.